Por fin llegó la convocatoria de la Sele para eliminatorias. A solo una semana del juego ante Uruguay, la federación reveló la lista de jugadores que harán parte del equipo para la tercera y cuarta fecha. Y en esta ocasión, Néstor Lorenzo mantuvo la base de jugadores, pero hubo un par de cambios por las lesiones y falta de ritmo de algunos. Con arqueros, Álvaro Montero, Kevin Mier y Camilo Vargas. En la defensa está Carlos Cuesta, Cristian Borja, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, David Machado, Frank Fabra, Will Erdita, Santiago Arias y Gerson Mosquera. Volantes: James, John Arias, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Mateus Uribe, Richard Ríos, Wilmar Barrios y Yasser Asprilla. Y de delanteros están Diego Baloyes, John Jader Durán, Luis Díaz, Sinisterra, Mateo Casierra y Rafael Santos Borré. Los que no están esta vez son Davis Vázquez, John Lucumí, Jerry Mina, Joan Mojica, Jefferson Lerma, Juanfer Quintana, Quintero, Cuadrado y John Córdoba, que aún no sabemos cómo se quedó por fuera. Por los que los nuevos en este llamado son Mier, Will Erdita, Cristian Borja, Fabra, Kevin Castaño, Yasser Asprilla y Diego Baloyes. Pero acá queremos saber su opinión, cracks. ¿Quién les faltó? ¿Hay alguien que no debería estar en esta lista? Los leemos abajo en los comentarios. Y mientras nos dejan su comentario, el primer jugador que habló al respecto fue Kevin Mier y vean lo que dijo. Bueno, primero que todo agradecer a Dios por esta linda oportunidad. Creo que eso es lo que se ha venido trabajando, todo ese esfuerzo que se ha venido haciendo junto a mis compañeros. Agradecerle a ellos también por ayudarme a crecer cada día y bueno, muy contento y gracias a Dios por todo. Repasamos cómo le fue a nuestros cracks ayer y hoy arrancando en Rusia, donde otra vez John Córdoba marcó para el Krasnodar, esta vez cerrando la goleada de su equipo en Copa, mientras que Carrascal no tuvo minutos en la victoria del Dinamo. En el ascenso de Inglaterra, Ian Poveda jugó los últimos 10 minutos en la victoria del Leeds y Yasser Asprilla entró para jugar el segundo tiempo, pero no pudo evitar la derrota del Watford. En la Europa League, Muriel fue suplente con el Atalanta, Gustavo Puerta tampoco jugó con el Leverkusen, Cristian Tovar fue titular en la derrota del Sheriff y Luchito Díaz fue suplente pero jugó todo el segundo tiempo en la victoria del Liverpool. Mientras que en la Conference League, John Mosquera fue suplente con el Victoria Pilsen, Álvarez Balanta no sumó minutos con el Brujas, Jerry nada que se recupera para jugar con la Fiore, que por cierto empató a 2, Carlos Cuesta y Daniel Muñoz jugaron los 90 minutos en la victoria del Genk y terminamos con John Jader Durán, que solo jugó el primer tiempo con el Aston Villa. Hablando de John, nuestro crack se llevó el premio al mejor gol del club en el mes de septiembre gracias a los votos de los hinchas, con una diferencia gigante sobre el segundo, y también está nominado al mejor gol del mes de la liga, así que les dejamos en la descripción el enlace para que voten por nuestro crack. Pasamos a la Libertadores, pues ya tenemos al primer finalista. Se trata de Fluminense, que con John Arias y Johnny González en cancha remontaron ante Inter de Porto Alegre y se metieron en la final del torneo de clubes más importantes de Sudamérica. Y hace unos minutos se terminó la otra semifinal, donde Boca con Fabra de titular y Campuzano en la banca le ganaron por penales a Palmeiras, que dejó a Richard Ríos en el banco. La Libertadores femenina, que les recordamos se juega en nuestro país, arrancó hoy y Santa Fe, aunque empezó ganando, terminó perdiendo 2-1 contra Olimpia, mientras que Nacional se llevó los 3 puntos ganándole 3-0 a Caracas. Ayer conocimos los primeros semifinalistas de la Copa Betplay. Pereira venció como local a Santa Fe con goles de Kenner Valencia y autogol de Dairon Mosquera. Terminando el juego, Uwe Bodert habló de la derrota de su equipo en rueda de prensa. Algunos resultados no son los que queremos, pero el equipo llega a un nivel importante. Solo espero crecimiento de este equipo y seguir. Espero clasificarme a los cuadrangulares finales de la liga. El otro clasificado fue Nacional, que le ganó a Águilas Doradas 2-1 con un global de 5-1. Hoy se jugaron los otros dos partidos donde el DIM recibía Cúcuta y los visitantes ganaron el partido 2-1, por lo que con un global empatado a 2 nos fuimos a penaltis y tras 9 goles en el décimo cobro, el arquero Ezequiel Mastolía atajó el cobro para darle el pase a la semifinal a Cúcuta. Mientras que en el partido que terminó hace unos minutos, Alianza recibió a Millonarios y terminó con este resultado, por lo que avanzó el equipo de la capital. En la previa de este juego, Daniel Cataño habló de lo que ha sido su tiempo en el equipo y vean lo que dijo. Mi vida ha sido una montaña rusa, venía de un año donde tuve turbulencias después de lo de Ibagué con el penal errado y llegar a Millonarios tener otra idea, ver el fútbol con ganas, me resultó importante llegar a Millonarios. Para terminar, Víctor Ibarbo, jugador del América, habló de lo importante que ha sido Lucas González para él en charla con Zona Libre de Humo. Busqué al profe cuando marqué gol, porque fue él quien me acogió
y me dio la posibilidad de trabajar, de recuperarme. Cuando uno pasa por momentos de baja y si hay gente que te apoya y te habla, Lucas me apoyó mucho, es un bacán. Harold Preciado marcó gol en la victoria de Santos Laguna. Nicolás Benedetti sufrió una rotura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda y será baja por varios meses. Huila fue sancionado por más de 27 millones con el incidente del recogebolas en el partido ante Equidad.